En Arequipa, un candidato a la alcaldía de Lari en Cayoma postuló solo y aún así perdió las elecciones. Mientras tanto, en el distrito de Cuesta, en La Libertad, se eligió al alcalde más joven del país con solo 20 años. Asumirá las funciones desde enero del 2023. Rómulo Teodoro Suicopanta, candidato de 42 años, fue el único postulante a la alcaldía del distrito de Lari en Cayoma y no ganó las elecciones. Los votos nulos y blancos superaron a los que consiguió el candidato. Al 100% de actas contabilizadas, la OMPE detalló que Suicopanta solo obtuvo 109 votos válidos de los 1.012 electores habilitados para sufragar en el distrito de Lari. Los votos en blanco sumaron 478 y los nulos 129. Y según el jurado electoral especial, cuando estas opciones superan los 2/3 del número de votos válidos, se declara la nulidad del proceso. Con apenas 20 años, Diego Hernán Rodríguez Fernández será el alcalde más joven del Perú desde enero de 2023. Con todas las ganas, con todo el entusiasmo y con la aspiración de sacar más adelante nuestro distrito, porque sacar de las, ver sus carencias, sus problemas. Este estudiante del cuarto ciclo de administración postuló por el movimiento regional Trabajo Más Trabajo y le ganó por 29 votos a su único oponente en una población electoral que no llega a los 700. Hace solo 3 años fue alcalde escolar y dentro de 3 meses asumirá el máximo cargo de su pueblo. Tenemos una pequeña reseña en el Colegio San Luis y actualmente cumplimos un gran objetivo porque la decisión que tomamos es muy correcta para el distrito. Se ha propuesto como primera tarea gestionar un operador telefónico para su distrito. Contó que para hacer una llamada o acceder a internet tienen que caminar unos 15 minutos para, con suerte, encontrar señal.